nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos los senadores y senadoras que nos acompañan a esta sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento. Senadora Luz Evansperger, senador Rodrigo Galilea, que además es uno de los autores de esta moción de reforma constitucional y que pidió poner en tabla este proyecto el día de hoy, al senador Juan Luis Castro también. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la más cordial bienvenida al superintendente de salud, don Víctor Torres, también al ex superintendente que está como invitado, don Manuel Inostroza, y le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Sus señorías, tengan ustedes muy buenos días. Señor presidente, se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. En primer término, un oficio de la ministra de Salud, que fue invitada a esta sesión, mediante el cual excusa su asistencia por razones de agenda impostergables. Enseguida, una minuta de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaborada por Sor Cavada, que está presente en nuestra sesión, que remite el documento denominado Síntesis de Consecuencias Jurídicas del Fallo de la Corte Suprema en materia de ISAPRE, que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional hoy día en tabla, señor presidente, y como digo, está el señor Cabá para poder explicar detalles del asunto. Eso en cuanto a cuenta, presidente. Muchas gracias al señor Cabá y a la Biblioteca del Congreso Nacional. Efectivamente, habíamos acordado con la Secretaría pedirle a la Biblioteca una minuta en relación al proyecto y también a las consecuencias del fallo de la excelentísima Corte Suprema, entendiendo que es un asunto bastante técnico. Yo le voy a ofrecer la palabra, en primer lugar, si les parece, a la Secretaría, que va a hacer una breve relación del proyecto y también comentando los alcances de la minuta de la Biblioteca del Congreso Nacional, para después escuchar a nuestro invitado. Señor secretario. Perdón. Senador Rodrigo Galea. Una cuestión previa, presidente. Quizás varios leyeron hoy una carta al director respecto a las libertades provisionales y a propósito del nuevo crimen cometido en Punta Arenas por una persona que estaba gozando de ese beneficio. Nosotros tenemos un proyecto que viene a modificar, que hace participar a los familiares de víctimas, al menos para que sean. Entonces, para que ojalá podamos. Me parece que no es un proyecto tan extenso. Entiendo que está patrocinado por usted mismo, presidente. Así que si podemos ver ese tema, sería muy oportuno, creo yo. Sí, de todas maneras, muchas gracias, senador. Efectivamente, yo fui uno de los patrocinantes de ese proyecto, cuyo principal autor es el diputado Andrés Lonton en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con las libertades condicionales. Sin perjuicio que nosotros hicimos una reforma del decreto ley 321 en el gobierno anterior, tiene que ver con escuchar a las víctimas, así que vamos a ubicar el boletín, señor secretario, para efecto poder ponerlo en tabla. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Solo para dar cuenta de que me permití, con respeto a los miembros titulares de la comisión, invitar al señor director nacional de FONASA que estuviese presente, ya que nos viene acompañando la Comisión de Salud por la relevancia del tema también, para que pudiera estar acá. Muchísimas gracias. Se agradece, senador Castro, tanto su presencia, que siempre nos ilustra los temas de salud, y lo digo muy en serio, porque usted es una persona muy respetable en el ámbito de la salud y fue presidente del Colegio Médico. Y muchas gracias por la iniciativa de haber invitado al director nacional de FONASA. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto, que es libre de intervenir cuando usted estime conveniente. Precisamente la inquietud de haber presentado este proyecto de reforma constitucional y la inquietud del senador Galilea de pedir ponerlo en tabla es que entendemos, y acogiendo el llamado que hizo el Colegio Médico la semana pasada, que la crisis del sistema puede no solamente ser una crisis del sistema de salud privado, sino tener implicancias en la salud pública. Y por eso nos pareció importante
legislar y hacernos cargo del tema, sin perjuicio que entiendo que hay un proyecto en la Comisión de Salud, senador Castro, que se está a la espera de indicaciones del Ejecutivo y que es la comisión especializada. Pero entendiendo que el derecho a la salud está en la Constitución, entendimos que era importante legislar. Así que muchas gracias por su presencia y también la del director nacional de FONASA. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, tal como usted ha señalado, corresponde en esta sesión a esta instancia parlamentaria ocuparse del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios, que está asignado con el boletín número 15.604-07, que cumple su primer trámite constitucional en la corporación y que se iniciara en moción de los honorables senadores Sonia Rincón, Sonia Chaguán, Galilea, Macaya y Walker. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 20 de diciembre de 2022, disponiéndose a su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, correspondería discutirla en general y en particular a la vez, si así lo estima esta comisión. Su objetivo es obtener el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales de igualdad y no discriminación arbitraria, así como la sostenibilidad del sistema de salud en su conjunto, mediante la regulación de las bases para determinar las tarifas de los planes de salud y sus ajustes de precios. Dicho objetivo, señor presidente, busca concretarlo mediante un artículo único que propone incorporar una nueva disposición transitoria a la Constitución Política de la República. La disposición en comentario está compuesta por 10 incisos que en síntesis establecen que las instituciones de salud provisional solo podrán utilizar la tabla de factores de riesgos para fijación de precios establecida por la Superintendencia de Salud para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria en la determinación de las tarifas de los planes de salud. Las nuevas cargas solo podrán modificar el precio final del contrato a partir de los 2 años de edad. Que la tabla de factores se aplicará solo cuando el cotizante ingrese a la institución de salud y no se utilizará para aplicar reajustes en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante. Que las instituciones de salud previsional deberán recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos con anterioridad a abril del año 2020, de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante pagaba a la fecha en que la sentencia de la Corte Suprema quedó firme, no pudiendo el nuevo precio ser superior al precio vigente a dicha fecha. Que si de la aplicación retroactiva de este nuevo precio resultaran eventuales excedentes pagados por los afiliados, la superintendencia fijará un procedimiento de devolución por parte de las compañías aplicando las prescripciones que sean del caso. La aplicación retroactiva de la tabla establecida por la Superintendencia de Salud en el proceso de recálculo generará devoluciones a partir de la fecha en que la sentencia de la Corte Suprema quedó firme. Que en la eventualidad que la aplicación de lo anterior afecte el cumplimiento de indicadores de patrimonio, liquidez y garantía, la Superintendencia de Salud establecerá plazos, procedimientos y condiciones razonables que permitan cumplir dichos indicadores en plazos prudenciales. Que la Superintendencia de Salud regulará un procedimiento de devolución de los eventuales excedentes, que será de carácter extraordinario, gradual y en forma de beneficios. Que dentro del plazo que indica, el Ejecutivo deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para reformar el marco normativo o el sistema de instituciones de salud provisional. Señor presidente, por último, cabe destacar que este artículo único debe ser aprobado con el voto conforme de las 4/7 partes de los senadores en ejercicio, con arreglo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Carta Fundamental. Este proyecto, señor presidente, a esta fecha está sin urgencia. Muchas gracias, señor secretario, por la completa relación. Si les parece, vamos a escuchar a nuestros invitados, partiendo por el superintendente de Salud, el doctor Víctor Torres. Entendemos que la ministra no pudo asistir porque precisamente está en una reunión con la ISAPRES por el tema que nos convoca. Sabemos que el superintendente de Salud tiene un rol fiscalizador, también una facultad normativa, pero que dice relación con particularizar las normas que están en la ley, en nuestro ordenamiento jurídico, cumpliendo obviamente el fallo de los tribunales superiores de justicia, y sé que no va a poder referirse en detalle a cuestiones que son propias de su competencia de fiscalización, que está en curso además dentro de su facultad normativa, pero quisiéramos que no solamente se refiriera al proyecto de reforma constitucional, sino que la forma en que la Superintendencia de Gobierno están abordando esta materia. Reitero, después de la declaración del Colegio Médico, que insta a todas las
órganos colegisladores a buscar una solución, esta sesión y este proyecto se entiende también en ese marco. Superintendente, le ofrezco hablar. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las senadoras y senadores presentes en la comisión. Yo agradezco la invitación y lo primero que quisiera decir, efectivamente, la ministra se ha excusado de participar hoy día porque se ha convocado una mesa de conversación con las ISAPRE y obviamente tomamos la determinación de que la ministra se quedara encabezando esa mesa y yo pudiera asistir al Senado a tal forma de estar presente en ambas partes, de alguna forma, considerando la relevancia del tema. Por lo tanto, esas son las explicaciones del caso. Lo segundo, decir lo siguiente, efectivamente hay algunos elementos del texto presentado que sostienen y otros que modifican efectos del fallo. Por lo tanto, me sería complejo opinar respecto de ello porque es lo que estamos precisamente trabajando. Pero me gustaría pues un poco transmitir algunas cosas que me parecen relevantes. Lo primero, cuando sale el fallo de la Corte Suprema por adecuación precio-base durante el año recién pasado, la superintendencia tomó también un tiempo que fue menor, obviamente, a este por la magnitud del problema, prudencial para poder resolver de la mejor forma posible lo que nos había encomendado la Corte Suprema. Y fue así que nosotros establecimos un mecanismo de verificación técnico que nos permitió establecer verificaciones individuales, indistintamente del techo que ya se había calculado por el indicador que establece la ley 21.350, que es el indicador ICSA. Pero como opera como un techo, no podían las ISAPRE alzar si no justificaban hasta dónde ellos concurrían sin pasarse el techo legal. Eso fue lo que dijo la Corte y nos estableció la verificación. Tuvimos obviamente reclamos con las verificaciones porque no fueron del gusto de los regulados, no obstante eso hoy día, la mayor parte de las presentaciones que se han hecho como recurso en las Cortes de Apelaciones han sido, digamos, rechazadas, producto de que se considera que hay una implementación correcta del fallo de la Corte Suprema. De hecho, nosotros fuimos quienes requerimos que se disponibilizara de manera parcelada los excedentes que se provocaron por los cobros asociados a los tres primeros meses que quedaron sin efecto producto del fallo de la Corte. No fue una solicitud de los regulados, sino que fue una implementación que impulsó la misma superintendencia. ¿Por qué parto diciendo esto? Porque a mí me parece importante dejar claro que el accionar de la superintendencia ha sido, por lo menos durante el tiempo que a mí me ha correspondido ser superintendente, primero apegado a lo que establece en este caso la Corte Suprema a través de sus fallos, y en segundo lugar sin saltarse lo que establece la ley. Yo creo que es importante siempre recalcar ambos marcos, porque uno puede quedarse solo con lo que dice un fallo, pero si realiza alguna acción administrativa fuera de la ley, esta acción administrativa puede quedar invalidada por ilegalidad. O eventualmente la Corte pudiera decir que estamos desacatando el fallo por no cumplirlo tal como lo ha planteado la misma Corte. Entonces, actuamos con prudencia, actuamos con responsabilidad. Podríamos haber requerido la disponibilización de excedentes en un mes. Sin embargo, entendíamos que eso generaba un impacto en los indicadores y nunca fue la intención esa, sino que hacer cumplir el fallo de manera viable. Esos mismos principios son los que queremos aplicar hoy día, ¿ya? Hay que recordar una cuestión contextual también, situacional. Hoy día las ISAPRE están en etapa de cierre de sus años contables, ¿ya? El 31 de enero cierra y ellos tienen que entregar entonces sus resultados contables del mes de diciembre. Y después viene la auditoría de estos mismos en el mes de febrero. Por lo tanto, si nosotros como superintendencia emitiéramos algún pronunciamiento eventual de alguna cifra y no estuviera bien calculada, esto tendría un impacto directo sobre sus propios indicadores, ¿no? Porque tendrían que provisionar esa deuda. Entonces, el actuar prudente nos ha dicho, tomémonos el tiempo para hacer los cálculos correctos, ¿ya? Además, analizar correctamente los escenarios de prescripción, porque la Corte solo habla de prescripción y ahí tenemos varias posibilidades de prescripción. De hecho, ustedes plantean una, presidente, en este mismo proyecto de ley. Entonces, lo que estamos haciendo es modelar precisamente todos los escenarios para que los podamos tener a la vista y de la misma forma establecer que si se generan deudas por producto, digamos, de la aplicación de esta tabla, ver de qué forma también se parcializa, ustedes lo plantean en el proyecto, de la forma en que genere el menor impacto, ojalá ningún impacto en los indicadores de los próximos años. O sea, estamos haciendo un trabajo, yo insisto que
se ha asumido con plena responsabilidad, y por eso que yo he dicho que la prudencia es importante, porque no podríamos nosotros entonces, por aventurarnos o apresurarnos a decir cualquier cifra, generar sí un impacto directo sobre los indicadores de las ISAPRES. Eso sí que sería algo catastrófico también el día de hoy. Yo quiero hacer ese punto porque es importante. Entonces la Intendencia de Fondo el día de hoy va a instruir a las ISAPRES, si es que no lo ha hecho durante la mañana, que para el cierre contable del año 2022 puedan emitir una nota explicativa, de tal manera de que esta eventual pasivo, digamos, sea considerado un pasivo contingente, tal como lo establece la normativa incluso internacional contable. Y de esa manera dar tranquilidad de que el cierre del 2022 no debiera afectar los indicadores y por lo tanto no debiera haber insolvencia respecto a ninguna de las ISAPRES. Yo creo que esa es una medida que también va en la dirección correcta para dar señales, no solo lo que yo he hablado en algunos medios de comunicación, sino que con algunas acciones que son concretas. La Corte Suprema nos otorgó a nosotros 6 meses y no significa que los 6 meses sea lo que nos queremos tomar nosotros. Yo lo que quiero decir con eso es que la Corte entiende, a mi juicio, digamos, la complejidad de cómo modelar, digamos, esta implementación. Hoy día son 42.000 los planes que están vigentes, con 955 tablas de factores distintas. Entonces tenemos que hacer el cruce, además en escenarios de prescripción distintas, además con diferentes posibilidades de pagos, digamos, parcelados. Entonces, e incluso, ¿desde cuándo comenzar? ¿No? Que es parte de lo que sí nos flexibiliza la Corte. Todos esos elementos tenemos que considerarlos de tal forma que el fallo pueda ser implementado de una manera razonable y prudente, que es lo que hemos transmitido durante todo este tiempo. Me parece importante transmitir esto porque durante las últimas semanas hemos visto, obviamente, una presión sobre la superintendencia para rápidamente decir cuál va a ser el mecanismo, y estas son las razones del por qué nos hemos tomado nuestro tiempo. Yo creo que no podemos, solo por responder a una situación de presión, hacerlo mal. ¿Hay sentido de urgencia? Sí, la hay. Lo entendemos. Pero también entendemos la responsabilidad de que el regulador se equivoque mencionando alguna cosa que pueda tener un impacto directo sobre la industria hoy día en el cierre del año 2022. ¿Ya? Bueno, dicho eso, presidente, evidentemente, lo que le comentaba recién, aquí hay elementos que obviamente contienen cosas similares a lo que ha dicho la Corte, sobre eso sí podría a lo mejor hablar, que tiene que ver, por ejemplo, con la ratificación de la tabla de factores de riesgo. Y en el contexto, recordar que el año 2010 el Tribunal Constitucional elimina 4 numerales de la ley que regula precisamente a las ISAPRES y que permitía el cálculo de las tablas de factores de riesgo. Y elimina esos 4 numerales precisamente porque considera que permite discriminaciones arbitrarias por sexo, edad, etc. Consecuencia de ello, entre el año 2010 y el año 2020, las ISAPRES entonces calcularon con distintos mecanismos o tablas de factores los precios de sus planes para poder comercializarlos, indistintamente que se habían caído, ¿no? La forma de cálculo que establecía la ley. Y digo hasta el 2020 porque la superintendencia del año 2019 emite una circular que establece la implementación de una tabla que lo que hace es generar, digamos, factores por grupos etarios, pero no de la forma en que lo hacían las tablas anteriores, que eran bastante distintas unas entre sí, sino que establece una tabla única con estas diferenciaciones y con algunas características que ha ratificado también la Corte Suprema. El año recién pasado la Corte requirió un informe nuestro, yo vine a exponer en la Comisión de Salud también del Senado, y en la responsabilidad también del cargo y de la del respeto a la institucionalidad, digo con esto más allá de mis pensamientos personales, yo defendí esa tabla en el Senado y también lo hicimos en la Corte Suprema a través de un informe que fue muy completo y que permitió que hoy día la Corte fallara a favor de eso, a mi juicio. ¿Ya? También quiero decir esto porque creo que eso permite desmitificar algunas cosas que se han planteado públicamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que durante el año 2010 y 2020 se empezó a judicializar todos los planes vigentes y eso significó que muchas cortes estuvieran fallando por eliminar, digamos, el cobro, la implementación de las distintas tablas porque no eran ilegales en definitiva, ¿no? Y
luego de eso, la ISAPRE el 2020 en adelante, cuando ya esta tabla se empieza a implementar en abril de ese año, empiezan a calcular sus planes con la tabla de la superintendencia, que no tenía una validación legal. De hecho, hay todavía fallos que dejaron sin efecto esa misma tabla, ¿no? Que porque había sido implementada por vía administrativa. Sin embargo, como reitero, en este fallo la Corte sí le da un reconocimiento de legalidad a la tabla. Entonces hay un ordenador, ¿no? Por primera vez se establece, mire, ¿sabe qué? De esta manera usted puede calcular sus planes. El punto está en el impacto, ¿no?, que pudiera generar sobre los menores, eventuales menores ingresos o las eventuales devoluciones que pudieran tener que realizar las ISAPRES. Y por otro lado, lo que sí innova respecto de la tabla de la Corte es que establece un grupo etario de 0 a 2 años en el que no se puede hacer factible el cobro, ¿no?, del factor que establece la tabla de factores. Entonces, de los 2 años y 1 día sí podría empezar a sumarse ese beneficiario como parte de la cotización final. Y eso también, obviamente, genera un impacto de menor ingreso en las ISAPRES. Eso en términos generales, ¿no?, es lo que ha planteado el fallo y es lo que yo podría informar, presidente, de lo que estamos realizando hasta el día de hoy. Como le digo, en este momento la ministra está en una reunión con las ISAPRES. Yo no tengo, por cierto, información sobre lo que está ahí ocurriendo, pero me imagino que se están debatiendo esta y otras materias respecto al tema contingente. Gracias. Muchas gracias al superintendente de salud, el doctor Víctor Torres. No sé si quieren de inmediato hacer preguntas los senadores o escuchamos al resto de nuestros invitados. ¿Senador Galera? Voy a preguntar. Por favor. ¿Está Manuel Nostroza? Sí. El ex superintendente. Tiene el mismo sistema de internet que el director de la ANI. Claro. Ese. ¿Tú supiste esa, Víctor? Después. Fuera de cámara lo hacemos. Por favor, senador. Quiero intentar entender bien cada uno de los eventuales problemas que existen hoy respecto de la salud, del seguro de salud privada de las ISAPES. A ver, hay un primer punto que es esta tabla de factores, ¿no es cierto?, que fue validada por la Corte Suprema. Quiero saber, en primer lugar, si es que hay recursos pendientes que hayan interpuesto las ISAPRES respecto de esa tabla de factores, o eso ya es una tabla de factores, por así decirlo, universalmente aceptada, validada, y que por lo tanto ya esa base ya está, es indiscutible. Eso me gustaría primero saberlo. Después, en segundo término, la solución de la que propuso o impuso la Corte Suprema establece que a los planes que venían con anterioridad se les debía aplicar esta tabla de factores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada plan tenía que adecuarse a esa tabla, pero puso una condición de que el plan no puede encarecerse, pero sí puede abaratarse. No tengo idea cuántos planes hubieran subido de valor con la tabla de factores, tampoco cuánto hubieran bajado, pero puso una regla, mire, aplique la tabla de factores, pero le pongo una limitación. Si es que el plan sube en razón de la tabla de factores, no vale la tabla de factores, lo que es bastante curioso. Y si el plan baja, entonces sí vale la tabla de factores. Debo reconocer que me llama la atención una solución como esa, pero bueno, ya. Ahí está, un supremazo, digamos. Entonces, esto deriva en un problema de contingencia, ¿no es cierto? Que es que se hacen todos los cálculos y hay X contratos en la salud privada que bajan, y por lo tanto, todos los afiliados a la ISAPRE podrían decir, o lo están haciendo, bueno, devuélveme toda la plata ya al tiro ahora. Y ese entiendo que es el problema fundamental al que está expuesto, a la que están expuestas las ISAPRES.
Usted habló de que no quería dejar un criterio, no quiso establecer un criterio como contable de cómo tratar este pasivo, pero yo creo que ese pasivo, de acuerdo a las normas contables comúnmente aceptadas, no le queda otra que ponerse pasivos de corto plazo exigible de manera inmediata, y eso necesariamente trae consecuencias en los indicadores financieros de la ISAPRE, el patrimonio de la ISAPRE, si son capaces o no son capaces con el patrimonio que tienen de responder frente a todos los requerimientos, en fin, porque es, o sea, tal como están las cosas, de no hacerse nada, es un pasivo exigible ya al tiro ahora. Probablemente la ISAPRE, para tratar de contener un poco, judicialicen el tema, pero es un tema, es ganar tiempo nomás, porque van a tener que pagar. Entonces, la modificación constitucional que nosotros proponemos establece, no pone plazos de prescripción, lo que nosotros pusimos es aplicando las prescripciones que sean del caso. Es un tema que finalmente van a tener que resolver también los tribunales. No creo que sea sede de la superintendencia ni el ministerio que establezca cuál es el plazo de prescripción, eso lo van a tener que definir los tribunales. Pero lo que sí hacemos en la reforma constitucional es decir que este pasivo, o sea, esta deuda que tendrían las ISAPRES con sus clientes por aplicación de la tabla de factores que abarató el plan, nosotros establecemos que se debe pagar a través de prestaciones. Y eso hace que cambie completamente la dinámica, tanto temporal como de costo para las ISAPRES. Entonces, le quería preguntar si es que usted puede responder, si es que ve ese camino como un camino posible, porque cualquier otro, bueno, no, puede haber otro, pero en principio todo nos lleva a que las ISAPRES tengan que asumir un costo en razón de este criterio de que no pueden cobrar más, pero sí tienen que devolverlos menos, que finalmente nos lleva, aparentemente, por las declaraciones que hacen todos los representantes de la industria, a una situación bastante imposible. Entonces, quería saber si, lo primero es, si hay algún error o falta de información en todo lo que le acabo de decir. Y finalmente, si es que esta solución que propone la reforma constitucional, que hemos presentado varios senadores, de decir este pasivo se paga a través de prestaciones, ¿le parece una solución viable o lamentablemente no puede emitir ningún juicio al respecto? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Gailea. Ofrezco la palabra al resto de las senadoras, senadores. Bueno, le damos la palabra entonces al superintendente. Perdón, senador Castro, ¿usted quiere? Senador Castro, por favor. Muy breve, presidente, para acotar información, ya que en la Comisión de Salud también se ha recibido la Asociación de Clínicas Privadas, que han dado cuenta de una deuda millonaria hacia ellos, dado que se entiende que un eventual colapso o crisis de las ISAPRES lleva aparejado por efecto cascada a la clínica. Esto es un tema que también lo agrego y además me parece importante que tal vez el propio superintendente pueda aludir a cuán severa es la crisis. Me refiero a cuál es la inminencia o no de un virtual colapso de algunas o todas ellas, las ISAPRES, y las consecuencias que puede tener hacia el sector privado prestador, que tiene enormes acreencias por parte también de las ISAPRES, y por lo tanto es un sistema que hay que mirarlo en su conjunto para efecto de determinar la severidad de la crisis y la urgencia también legislativa respecto a cómo abordar. Y agregar, presidente, que en la Comisión de Salud, antes de estar acá, con presencia del superintendente y del director de FONASA, le hicimos ver al Ejecutivo lo conveniente que podría resultar que si alguna de las partes en el fallo de la Suprema fuese en un recurso de aclaración a la Suprema, permitiría que la superintendencia tomara también determinadas medidas ajustadas a esa precisión o a esa mayor claridad respecto a los alcances del fallo, sobre todo en materia de precio base, porque ese aspecto es bastante cardinal en toda esta discusión. ¿Cuál es el precio base que se fija o se estima
para efectos de satisfacer la justicia a los afiliados cuando haya excesos por sobre ese precio, como también para efectos de la viabilidad financiera del sistema. Esas son las acotaciones que quería. Muchas gracias, senador Jorge Castro. Me había pedido la palabra también el senador Pedro Araya, pero redondeé su pregunta, senador Carella. Eran dos cositas. El orden, porque lo dice el senador Castro, el orden de magnitud de todo esto, no sé si ustedes lo tienen bien cuantificado, todavía es muy difícil de cuantificar, eso me gustaría saber. Y dos, un detalle medio técnico, pero el fallo de la Corte Suprema, tal como leyó el secretario, establece que hasta los dos años las ISAPRES no pueden cobrar ningún plan por esas guaguas, porque es GES. Entonces, ¿cómo opera eso? ¿Cómo debiese operar? Porque una afiliada a ISAPRE tuvo una guagua. Entonces, ¿se sabe cómo el prestador, la clínica, le tiene que cobrar a quién? ¿Directo a FONASA o tiene que ir a la ISAPRE y que la ISAPRE después llame a FONASA? ¿Cómo? Porque ese es un temazo práctico que ocurre todos los días. Entonces quería saber cómo opera eso, como un tema, es un tema aparte de problema. Gracias. Muchas gracias, senador Gaelea. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado. Yo concuerdo con el senador Galilea que este fallo es un supremazo, no solamente por el criterio que señala que eventualmente no los precios solo pueden bajar y no podrían subir, pero también lo es por el efecto erga omnes que tiene, sobre todo teniendo presente que este fue un recurso de protección particular. Pero entonces, en esa misma línea, porque lo complejo de este proyecto y eventualmente también de las actuaciones del gobierno y de la superintendencia tienen que ver con la correcta interpretación del fallo, de forma tal de no entrar a, entre comillas, modificar por la vía legal un fallo que se encontraría ya, entiendo, ejecutoriado, dictado por la Corte Suprema. Entonces, cuando uno revisa el fallo al final del día lo que hace es dejar la responsabilidad en el superintendente, en el órgano regulador, la forma en cómo se va, en el fondo, a dar aplicación a este fallo, que ya algo explicaba el superintendente, pero a mí me gustaría pedirle un poco más de detalle, porque en el fondo en él va a recaer la responsabilidad de decir cuánto es lo que se le devuelve al afiliado y de qué forma. Entonces, en esto me gustaría saber qué está pensando el gobierno, eventualmente, si es que no hubiera alguna modificación legal, ¿cómo se va a implementar esto? ¿En qué tiempo? ¿Y de qué manera en el fondo los cotizantes recibirían esta situación? Porque en el fondo la Suprema dejó abierta la puerta, o sea, dice la devolución, pero no indica si esto tiene que ser, por ejemplo, en devolver los excesos en pago de cotizaciones o, como señalaba creo que el senador Galilea, en prestaciones de salud. Entonces, ver ahí qué es lo que está pensando el Ejecutivo en eso. Y lo último, ya porque es cierto, el superintendente decía recién que se han rechazado varios recursos, pero en este mismo rato me llegaron un par de WhatsApp de gente que sí efectivamente le cogieron ahora, le están acogiendo nuevamente recursos por las tablas de factores. Por la tabla de factores. Entonces, en eso, ¿qué se está pensando? Porque lo que se ha argumentado en la tabla de factores es que en el fondo queda una suerte de vacío legal con el tema. Entonces, probablemente habrá que modificar también la ley, esa ley que en su minuto salió del Congreso, a fin de hacer esa precisión. Entonces, también que se pudiera referir al tema de la tabla de factores. Perfecto. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Senador Alfonso Urresti. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a don Víctor Torres, superintendente de salud. Un gusto verlo acá. Director de FONASA, también un gusto. Y el doctor Castro, colega, senador, que también ha estado siempre en estos temas de salud. Dos temas independientes del texto que se nos somete a través de una reforma constitucional. Yo creo que es muy bueno, superintendente, precisar bien cuál es el objeto que persigue y me gustaría escucharlo de sus palabras detrás de esto. La ISAPRES creo que esta era crónica de una muerte anunciada. Aquí viene un conjunto de deuda, una situación de insolvencia brutal, pero esto no se desencadena por un hecho o por una situación puntual. Aquí hay un conjunto de actuaciones. Recuerdo haber asistido a varias inauguraciones de los años judiciales, del Poder Judicial, en una de ellas fue de manera brutal, no recuerdo las estadísticas, pero eran miles de recursos de protección que se ha tenido que recurrir la ciudadanía, colectivo,
de los más variados espectros para regular esta situación. Aquí hay una tremenda negligencia de las propias administradoras de este seguro de salud, en que los tribunales ya estaban... no había una jurisprudencia, habían miles, no recuerdo el número, pero creo que eran 800.000 o un número que es brutal. Tanto así que la Corte Suprema tuvo que disponer en las Cortes de Apelaciones una especie de equipos especiales, de relatores y de oficinas para tratar este tipo de situaciones. Entonces, cuando se elude una discusión de fondo y cuando dejamos que la justicia administre una prestación de salud, entendemos este sistema privado. Ahí me gustaría escuchar qué pinta en esto el FONASA, digamos, porque en definitiva, por un efecto cascada, lo que se pierda acá va a terminar con una gran ola de afiliados recurriendo a FONASA. Yo creo que esta es la típica indefinición que tenemos en este país de coexistir un sistema público y privado, hacernos los lesos hasta que colapsa y hoy día son las ISAPRES, entre comillas, los sujetos a proteger, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que usted, superintendente, tiene que velar por un conjunto de actuaciones, pero son los afiliados. Y yo creo que aquí tenemos hace tiempo una nebulosa grande, y creo que la ISAPRE, no sé si vamos a invitar a su representante, como alguien que le pone miles de recursos de protección, no entiende que lo está haciendo mal. Y yo creo que la Suprema se cobró hoy día con un fallo global sobre esto respecto de un tema de fondo en que las ISAPRES nunca quisieron volver, y creo que los gobiernos tampoco. No lo digo este gobierno, superintendente, porque las veces que hemos conversado, yo sé que usted en el primer momento asumió esta hereda esta situación. Dicho eso, ponernos de acuerdo para entender, sin perjuicio que esto es una reforma constitucional y por eso está radicada acá, entender cuál es la solución de fondo y poder escuchar sobre todo a la asociación de ISAPRES, qué es lo que piensan, más allá de cuidar su negocio, que lo estarán cuidando, pero qué hicieron antes. Y ahí, solo por su intermedio también, presidente, superintendente, si nos pueden los balances de los últimos años de las ISAPRES. Mal no les ha ido a estos muchachos en los últimos años, no les iba mal. Además, ellos tienen integración, y acá seguramente el director de FONASA nos ayudará, integración con clínicas y otros centros de salud en que el negocio no era malo. Entonces, ahora que está malo, vienen al Estado y vienen al Ejecutivo para que lo resuelva. Pero mientras ganaron plata y mientras nos subían unilateralmente los programas, nunca se recurrió al Estado. Entonces, me gustaría precisar desde el punto de vista político, Víctor, en qué estamos. Porque yo al menos no estoy disponible para salvarle la espalda a estos empresarios responsables. Gracias, senador Alfonso Durresti. Superintendente. Gracias, presidente. Traté de anotar el máximo posible, y si reitero algún concepto me excusa a los senadores, pero creo que es importante para poder responder algunas de las preguntas que se hicieron con posterioridad. Lo primero, decir que sería muy bueno que, a propósito del senador Durresti, que solicita el balance de la ISAPRE, que nos pidan, presidente, quizás un informe a la superintendencia, y nosotros le hacemos llegar a la comisión. ¿Cómo acordarlo, establecer como oficio, les parece? Sí. No, podemos mandar 10 y más, sí, no hay problema. Pero parece, acordémoslo como oficio de la comisión. No, nosotros lo enviamos con gráfico, no se preocupe. No, pero sería bueno, porque con eso puedo entregar la información oficial. Lo segundo, bueno, por su intermedio, presidente, responderle al senador Galilea. Efectivamente, hay recursos en la Corte todavía pendientes, porque son muchísimos los que llegaron. Lo que ocurre es lo siguiente, que la Corte lo que hizo fue, entre el 30 de noviembre y, si mal no recuerdo, el 13 de diciembre, emitió fallos en cada uno de los casos, pero que englobaron a la totalidad de las ISAPRES abiertas, ¿ya? Y en ese fallo establece que esta modificación debe ser respecto de todos los planes que administra la recurrida, o sea, la ISAPRE, ¿no? Por lo tanto, desde ahí entendemos que
ese fallo, digamos, aun cuando sea individual, tiene efecto sobre toda la cartera de planes que administran las ISAPRES. Entonces esos son los plazos en que por lo menos se pronunció en los primeros fallos la Corte para todas las ISAPRES abiertas. Hay pendientes, por cierto, son miles y miles. ¿No sé? ¿Respecto de la tabla? No, es que respecto de la tabla de factores. No sé si me permiten una explicación previa. Lo que pasa es que, ¿cómo se calcula el valor de un plan? Básicamente con dos factores. Uno es el precio base. A usted le ofrecen un plan que cuesta, su precio base, 100 pesos, por decirle una cifra, ¿no? Y luego se aplica una tabla de factores por la cantidad de integrantes del grupo que va a ser beneficiario de ese plan. Y esa tabla, que es la que estableció la superintendencia, permite un cálculo. Uno multiplica el precio base por el factor, da un resultado, así sucesivamente, y luego se suma el total y ese es el precio que le cobran al cotizante. Esa es la forma. Entonces, hoy día cuando nosotros hablamos que afecta a los planes, los afecta a propósito de la modificación de la tabla de factores. Porque como yo les decía, había 995 tablas. Entonces lo que tenemos que hacer es calzar esta tabla con cada uno de los 42.000 planes que hoy día tienen 995 tablas de factores distintas. Eso es lo que a nosotros nos plantea la Corte. Lo primero, para poder saber la magnitud. Lo segundo, tenemos que calcularla en virtud de los escenarios posibles de interpretar respecto a la retroactividad, que a nuestro juicio podrían ser tres. Uno, 5 años, que es el más evidente, ¿no? Otro, desde que la tabla de factores se ha implementado, porque ahí uno podrá discutir si es exigible o no un instrumento que no existía antes. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera que yo decía que ustedes plantean me parece que es desde ejecutoria de la sentencia. No sé si eso viene, son como los tres criterios, digamos, ¿no? Y nosotros debemos, mientras no tengamos esa claridad, modelar todos esos escenarios. Entonces las magnitudes son muy distintas, por eso que no las podemos mencionar. Y además por lo que decía recién, sí tiene un efecto en el cierre contable que nosotros digamos tanto cuesta, ¿no? Y sería irresponsable entonces adelantarse en este escenario a ello. De hecho, sobre lo del criterio contable, lo que nosotros estamos aplicando es lo que establece la norma NIC 37, que en este caso sería un pasivo contingente. Al no tener forma de calcularlo, porque la autoridad aún no establece cuál es el mecanismo de cálculo, entonces ellos pueden reconocer que existe este vacío, pero es incuantificable. Por lo tanto, no requieren aprovisionarlo, pero sí dejar la nota explicativa. Y eso sí resuelve el problema sin afectar indicadores contables y, por lo tanto, sin hacerlas caer en insolvencia por el mero acto de establecer una deuda específica que tengan que aprovisionarse. No tendrían que aprovisionarlo. No, y eso nosotros lo podemos instruir y por eso se va a instruir hoy día. No tienen que aprovisionarlo, basta la nota explicativa. De hecho, tuvimos que... Hoy día es concreto. No, es concreto. Claro, porque se está... No, pero es que esto es para el cierre del... Ojo. Esto es para el cierre del año 2022. Por eso que yo digo que da una tranquilidad, porque hoy día en este proceso de cierre, si nosotros establecemos un monto, y nos llegamos a equivocar incluso con ese monto, si no establecemos parcelaciones, por ejemplo, eso puede terminar afectando, evidentemente, los indicadores del cierre del 2022. Eso sería una actitud irresponsable del superintendente si lo hiciéramos. Entonces quiero también dejar súper claro. Y por eso hemos dicho que nos queremos tomar el tiempo, ¿ya? Para poder calcular correctamente el impacto que pudiera tener en todos estos escenarios, ¿ya? Lo tercero, el efecto de lo de la Corte, ¿por qué no permite subir o por qué sí permite bajar? Lo que yo podría decir es que uno lee de eso como interpretación que la Corte obviamente tiene una posición pro beneficiario o pro usuario, en el sentido que la tabla de factores, como opera, encareciendo a las personas de mayor edad, entonces si yo aplico una tabla de factores que aumenta el valor, es porque estoy afectando a los grupos etarios de mayor edad. No sé si me explico, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, estos 100 pesos base, que los multiplico por 0,6 y después va subiendo en virtud de la edad, digamos, que tiene. Entonces son más caros los planes. Podría ser eso, ¿no? Pero yo no puedo, obviamente, suponer o presuponer cuál fue la razón más de fondo que tuvo, pero es así como lo estableció la Corte Suprema, ¿ya? Pero eso es lo que yo podría creer. Sobre los excedentes, lo único que puedo decir es el régimen general de excedentes funciona de la siguiente manera. Cada vez que se genera un excedente, que no es el caso, porque en este caso serían excesos, ¿ya? Sobre cotizaciones.
las sobrecotizaciones se tienen que devolver inmediatamente al mes siguiente en plata, digamos, ¿no? En cambio, la Corte lo manda al régimen de excedente, que es el que se genera cuando tú tienes un plan por debajo del 7% y queda en tu cuenta, en una cuenta individual, ¿ya? Lo hizo con el fallo del APB. ¿Qué significa esto? Que las sobrecotizaciones que se habrían cobrado tendrían que ir a la cuenta de excedente y no devolverse como exceso, y por lo tanto quedan disponibilizadas para que las personas puedan cancelar prestaciones, comprar medicamentos, pagar cotizaciones. Si no son utilizadas, tienen que ser canceladas en enero del año siguiente. O si son utilizadas parcialmente, lo que quede. Así funciona el régimen general de excedente. Eso es lo que yo podría explicar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, es, claro, hay que analizar ese punto, digamos, ¿no? Excedente, o sea, con toda claridad. Y lo hizo también en APB porque me imagino que entiende que el impacto de excesos versus excedente es distinto, porque exceso tendría que disponibilizarse al tiro, y eso tiene un impacto mucho más gravoso, digamos. ¿Ya? Y en eso, entonces en eso no tenemos interpretación, y por eso que se abre la posibilidad de que esto pueda ser parcelado. De hecho, hay un principio contable que establecimos precisamente el año pasado al haber establecido esta parcialidad de devoluciones, ¿ya? Hoy día ya es un principio contable, por lo tanto podemos volver a utilizarlo. Entonces creo que, insisto, el actuar prudente nos ha permitido ir tratando de salir de la mejor forma posible de esta situación, pero haciendo cumplir las sentencias de la Corte, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo opera lo de 0 a 2 años? Es un poco complejo de entender esa resolución, ¿ya? Pero sí, ¿cómo operaría? En definitiva, si hay un niño o niña entre 0 y 2 años, es carga, por lo tanto es beneficiario de ese plan. Y por lo tanto las ISAPRES debieran cubrir las prestaciones entre 0 y 2 años sin poder cobrarse el monto calculado entre el precio base y el factor etario que le corresponde a ese beneficiario. Solo puede ser empezado a cobrar una vez que cumple 2 años y 1 día. ¿Ya? A pesar de que el cálculo de ingreso va a darme un factor determinado en ese caso. O sea, ese niño o niña va a ingresar con un cálculo determinado que solo podrá ser cobrado una vez que, claro, de 2 años y 1 día en adelante. Antes de eso no lo pueden cobrar, aunque se calcule. Además establece una invariabilidad de ingreso. ¿Puedo pedir agua, presidente? Por favor. Esto, gracias, sí. Muchas gracias, senador. ¿Por qué? Porque, claro, estoy como en una tortura. Gracias, muchas gracias. Solo un vaso de agua, no quiero afectar el... No quiero afectar el erario del Senado. Entonces, claro, efectivamente se genera este problema o esta situación, digamos, entre 0 y 2 años que la ISAPRE han calculado en un monto determinado que dejan de percibir. Pero las prestaciones tienen que seguir garantizadas, o sea, la cobertura sigue por cuenta de la ISAPRE. Recordemos que el GES... Es que ahí va más allá de mi capacidad de comprensión. O sea, es que hay una instrucción de la Corte, no hay mucho más que interpretar. Sí, claro, es que lo... Bueno, es que no, porque el GES... Recordemos que el GES, ya, el GES, en el caso de FONASA, ya, se calcula una prima que debiera estar cubierta por el Estado. En el caso de las ISAPRES, y aquí hay un tercer tema, ojo, de los tres temas que se judicializan, hay un tercero pendiente, que es la prima GES. A cada uno de los usuarios de ISAPRE se le cobra un plan determinado, que es el que estamos diciendo que se calcula con el precio base multiplicado por la tabla de factores, ¿cierto? Adicionalmente a ello, por cada uno de los beneficiarios se nos cobra una cuota o una prima GES que cubriría entonces las prestaciones en el sector privado. Recordemos que la ley establece que la forma de financiamiento de las ISAPRE es por vía de cotizaciones, que debieran ser del 7% o más. Eso dice la ley, a pesar de que hay planes por debajo del 7%. Entonces el Estado no entra en el financiamiento, a diferencia de FONASA, que sí recibe cotizaciones y recursos que vienen de los impuestos. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Entonces, cargado a eso, es que la Corte Suprema finalmente dice que debiera pagarse, digamos, el valor de 0 a 2 años, donde además la ISAPRE habitualmente ingresan a niños o niñas 2 o 3 meses antes del nacimiento, digamos, que se empieza a cobrar eso. Entonces, y por eso ellos plantean que se genera un impacto de menor ingreso,
¿ya? Y eventualmente, en los dos últimos años, podría generar un impacto de devolución, porque hay que calcular cuánto se cobró con la nueva tabla en niños de entre 0 y 2 años para que se devuelva. Y yo decía que hay un criterio además de no movilidad. Eso significa que uno, cuando contrata un plan, lo contrata con una tabla y de ahí no se modifica en el tiempo su factor. O sea, uno queda con un factor fijo. ¿Y esa prima por el GES a ese niño menor de 2 años tampoco se le puede cobrar? Tendría que revisar bien el fallo, pero yo entiendo que, por lo menos por tabla de factores, no. No sé si por prima GES puede ser que sí sea esa la vía. ¿Y qué pasa con las consultas médicas? Porque eso no es... ¿En qué sentido, senador? Si uno lleva una consulta a un niño. ¿Eh? Eso no es técnicamente una... No, si, es una... O sea, que son prestaciones. Es que ahí el punto es si está o no cubierto por GES. Yo podría decir cuál es la interpretación, o sea, cuál es el fallo de la Corte. En definitiva, lo que dice la Corte hoy es que tiene que cubrirlo la ISAPRE. Todas las prestaciones, sean o no por enfermedad, entre 0 y 2 años. Eso es lo que... Pero yo preferiría revisarlo con un poco más de detalle, senador. Es un tema. Por eso que preferiría... Sí. Ya, gracias. No me haga adelantar juicios que pueden generar efectos. Bueno, después, sobre lo que planteó el senador Castro, efectivamente ha habido, digamos, una situación de retraso que habitualmente ocurre, pero que ha ido aumentando, obviamente, en el contexto de 24 meses de pérdida permanente del sistema. Recordemos que las ISAPRE han tenido 24 meses de pérdida. No es una situación actual, es una situación que viene de arrastre, fundamentalmente después de la pandemia. El año 2020, de hecho, hay una ganancia de 80.000 millones, debe ser la más alta en los últimos 10 años o más, producto del no uso, de la baja tasa de uso, porque está todo el sistema abocado a atender COVID. Pero ¿qué es lo que se genera? ¿No? Una especie de efecto represa. Cuando se empiezan a liberar los prestadores de COVID, entonces empieza a llegar toda la gente, y uno como levanta la represa y llega toda la gente que requiere prestaciones que estaban atrasadas, más las prestaciones actuales. Eso aumenta la tasa de uso y también las licencias médicas, que han generado un efecto importante, asociado además al alto gasto de administración y venta. Recordemos que las ISAPRES tienen hoy día un promedio de 10,5 u 11% de GAF, gasto de administración y venta, versus el 1 o 2% que debe tener FONASA actualmente. Entonces son tres elementos que constituyen los gastos y que hoy día tienen en situación de pérdida, ya que en promedio la industria debe estar en 107% de 100, o sea, cada 100 pesos que recibe, 107 gasta, digamos. Presento la interrupción, pero entonces de las palabras del superintendente se podría deducir que esta pérdida es absolutamente estacional, producto del COVID. Pero teóricamente, si se normalizara la situación COVID, debieran volver al régimen previo al 2020. El punto es cuánto dura, ¿no? Entonces ahí hay una situación que, claro, puede apremiar y no... A ver, este modelo, como para que lo entendamos, ¿no? Es un modelo que habitualmente traspasa costos a los usuarios por la vía de los mayores cobros en los planes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un modelo que además es único en el mundo, ¿verdad? ¿No? Estados Unidos puede tener algo similar, pero no hay otro como el chileno, desde el punto de vista de los seguros privados. Tú tienes un traspaso directo de los mayores costos hacia los beneficiarios por el aumento del cobro de los planes, ¿no? Que está primero grabado en UF y en segundo lugar cada año con esta adecuación precio-base. Y cada 3 años con el aumento del valor de la prima GES, así se financia. Entonces, eso genera una fragilidad porque no hay incentivo a la gestión. Entonces, uno se pregunta cuál ha sido la contención de costos, no solo en GAPS, que son altos, gasto de administración y venta, sino también en los procesos de negociación del seguro con las prestadoras, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos, de hecho, que ha ido FONASA mejorando a través de la implementación de mecanismos de pago paquetizados, como el PAD o el GRD, que son mucho más eficientes en términos del gasto que se requiere, estableciendo ganancia igual, pero con gastos controlados. Porque nuestro mecanismo de pago tiene una espiral inflacionaria, genera una tendencia al alza que es propia del sistema de la salud, pero que es mayor aún producto de este mecanismo de pago, donde hay inducción a la demanda, etcétera. Tenemos un sistema que es caro y que no tiene incentivos para poder mejorar la gestión y hacerlo más eficiente, ¿ya? Y contener costos. Entonces,
Claro, podría volverse de nuevo a generar un equilibrio ingreso-egreso, pero eso no implica que no haya un problema de fondo del sistema. Eso quiero decirlo, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con los planteamientos un poco más a mediano plazo. Respecto de esto, como decía recién el senador Castro, ¿cómo se puede minimizar el efecto en las clínicas? Por lo menos en lo que respecta a la superintendencia, tomamos una medida el año pasado un poco riesgosa, pero que ha funcionado a partir de la fiscalización que hemos hecho al CAIO. Las ISAPRES tienen una obligación legal, ¿ya?, que tiene que ver con garantizar cada peso que tienen en deuda. Ese es un sistema, por tanto, no regulado, pero garantizado. El único, no conozco otra parte de la industria que pudiera tener esas dos características, ¿no? No regulado y garantizado. Entonces, ¿tenemos garantizado qué cosa? Las prestaciones que están facturadas, o sea, son conocidas, ¿ya? Y otras que se llaman la deuda de calle o en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Prestaciones que se otorgan en las clínicas, pero que están en proceso de facturación, ¿ya? Y eso se hace mediante el aprovisionamiento. O sea, la garantía tiene la deuda conocida, una provisión, y tiene además la deuda conocida respecto de las personas, de los usuarios. Por ejemplo, aquellos que están en tránsito respecto de sus licencias médicas o aquellos excedentes que están disponibilizados. Todo eso tiene que estar también debidamente garantizado. La provisión se modificó el año 2020, ¿ya? Justo cuando fue el año de menor uso y mayor ganancia, la Intendencia de Fondos modifica el cálculo de provisión y nos permite disparar la provisión y aumentarla. Lo que a mi juicio terminó siendo una decisión correcta, porque ha permitido poder tener, si bien es cierto, una menor liquidez de la ISA, pero una menor ganancia, tener más garantizado precisamente que lo que tuvo antes el sistema, el pago de prestación a las clínicas, ¿ya? El 94% calculamos nosotros de la provisión es para pago de prestadores y solo el 6% para personas, porque casi toda está en la deuda conocida, ¿ya? Eso debe significar que a la fecha, a fines de noviembre, no recuerdo bien hoy día la cifra, pero más de 500.000 millones de pesos están en garantía respecto de este punto y más de 700.000 en total de garantías que manejamos como superintendencia, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos permitido la liberación de garantías. Esto es lo riesgoso que les mencionaba recién. Tiene un riesgo, pero permitimos de alguna forma u otra que las ISAPRES puedan solicitar esta liberación de garantía para poder pagar específicamente prestaciones adeudadas, ¿ya? Como la garantía es peso a peso, nosotros lo que hacemos es observar lo requerido y fiscalizar lo pagado, de tal manera que se compensa. Entonces, al final, claro, es un mecanismo de bicicleta, perdonando la expresión, digamos, pero que ha permitido ir pagando deuda a las ISAPRES. No obstante eso, hay obviamente un reclamo de las clínicas que existe una gran cantidad de deuda que se ha generado. Y esto hemos tenido que aumentarlo significativamente. Habitualmente era una acción que se tomaba de manera excepcional, pero dadas las circunstancias fue que nosotros hemos ido decidiendo ir liberando o permitiendo estas liberaciones de garantía para no empeorar la situación con los prestadores privados. Y bueno, efectivamente hay efectos que se han generado por el retardo de los pagos de las deudas. Tiene que ver con el cierre de los convenios. Nosotros no tenemos atribuciones para involucrarnos entre las ISAPRES y los prestadores cuando cierran convenios, porque no llegan a algún acuerdo de pago, o como fue en el último caso, que el acuerdo al que no llegaron fue de alza o de aumento de los valores de las prestaciones, ¿ya? Una clínica, no recuerdo cuál era en este instante, estaba requiriendo aumentar X cantidad el valor de las prestaciones, la ISAPRE no lo aceptó, por lo tanto, aduciendo incumplimiento de contrato, cerraron el convenio, y ese conflicto entre prestadores y seguros impacta directamente en la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pagar sus prestaciones y luego solicitar el reembolso. Frente a eso, ¿cómo? Me parece que ese fue el conflicto. Sí, Indisa de Cruz. Entonces, ¿qué es dentro de lo poco que podemos, qué hicimos nosotros? Primero, exigirle a la ISAPRE que la cobertura que tienen que dar por devolución debe ser la misma pactada según el plan preferente que usted tiene. De tal manera que el término de convenio, aun cuando tenga que pagar en efectivo, le garantice la devolución de la misma cobertura, ¿ya? Y lo segundo, que la ISAPRE pudiera buscar un prestador preferente alternativo y asignarle un prestador preferente alternativo, que son dos medidas
que pueden en algo ayudar, pero no son obviamente suficientes, pero es lo que podemos hacer, ¿ya? Y bueno, evidentemente, si es que no se pudiera pagar la deuda, puede generar un efecto en las clínicas que no, nadie quiere, por eso que nadie quiere que caigan en insolvencia las ISAPRE. Sobre la correcta interpretación del fallo, senadora Araya, nosotros yo lo planteaba con anterioridad, lo hicimos en adecuación precio-base, yo creo que eso, por eso yo decía que la gran mayoría de los recursos han sido rechazados en las Cortes de Apelaciones respecto de ese proceso, porque creo que hubo una correcta interpretación del fallo y es lo que queremos hacer acá, ¿ya? Por eso estamos tomando estas medidas que les menciono y por eso que no hemos tomado tiempo para no equivocarnos y no generar un efecto contrario precisamente en el sector producto de apresurarnos o dar alguna cifra que pueda impactar negativamente. Y hay elementos que tenemos que clarificar, que es lo que yo mencionaba hace un rato atrás sobre la prescripción, etcétera. Sí que podemos hacer, o por lo menos lo que nos faculta tanto la ley, ojo, como el fallo de la Corte. El fallo de la Corte dice usted en 6 meses debe decir cómo se implementa, ¿ya? Por lo tanto, de ahí para adelante yo tengo el rango de la ley como límite, ¿no? Y frente a eso, lo que nosotros hemos planteado o lo que estamos modelando es ver, por ejemplo, si se genera alguna deuda por el cálculo de los nuevos valores de los planes, que esto sea disponibilizado de manera parcializada, ¿ya? Y para eso tenemos que saber la totalidad de la deuda, que insisto, la estamos modelando en tres situaciones distintas de prescripción, y ver cuánto tiempo se debería disponibilizar de esa deuda para que no impactara o impactara lo menos posible los indicadores de la ISAPRE. De esa manera entendemos que se cumple el fallo, que no se perjudica a las personas y que no afectaría finalmente el sistema. Pero eso requiere un cálculo un poco más preciso. Yo sé, parece que estamos en el tiempo, solo decir, no hay ISAPRES que hayan caído en insolvencia, tenemos 24 meses de pérdida a propósito de lo que plantea el senador Durresti, y la judicialización. Solo decir, hay 3 temas que están siempre judicializados. Uno es adecuación precio-base, que fue lo que se resolvió con el primer fallo de la Corte y la implementación nuestra, pero eso es año a año. Por lo tanto, tenemos que tratar de ver cómo replicamos un modelo que evite la judicialización con la correcta aplicación de lo que dice la ley y lo que el fallo del año pasado también estableció, si no van a volver estos casos el año 2023 a ir a la Corte. Lo segundo es por tabla de factores, que aquí también hubo una resolución que se hace cargo de los planes del 2020 en adelante, pero también respecto del stock, que recordemos que fue calculado habiendo ya el Tribunal Constitucional declarado inconstitucionales 4 numerales. Entonces, esa es una situación súper compleja entre el 2010 y el 20. Y el tercero, GES, que todavía no hay fallo de la Corte y nosotros estamos revisando. Nos llegaron el año 2022 por APB1, alza de precio base 1, por alza de precio base 2 y por GES, 300.000 reclamos. Habitualmente la Superintendencia de Salud resuelve 70, 80 mil reclamos al año de todo lo que vemos. Y solo por estos 2 temas, 300.000. 220 mil en 2 meses. 220 mil en 2 meses. Entonces, claramente hay una situación que ha impactado a la ciudadanía. Pues aquí hay un alza dado por la UF, un alza por la adecuación precio base, un alza por el GES. Y ahí tenemos otra conversación importante que dar, porque eso realmente impacta y genera este tipo de reacción. Pues, o sea, 300.000 reclamos también es sintomático y creo que es importante decirlo. ¿Muy concentrado en la oficina de abogados? Hay hartos abogados, pero pocos para lo que se requiere. Fíjese, mire lo que estoy diciendo siendo yo médico. ¿Hay abogados que se han especializado? Sí. ¿Las pocas oficinas que tienen? Ah, sí que... ¿Respecto de la judicialización? Sí, claro. Pero después finalmente terminó siendo incluso formato tipo, digamos. O sea, no había... No, claro, es que eso bajó, ¿ah? ¿Eh? Perdón, la senadora Sperger me había pedido la palabra para hacer una pregunta y tenemos 2 invitados más. Tenemos a Héctor Sánchez, perdón, director del ISPI, y Manuel Inostroza, entonces para que los podamos escuchar un rato por lo menos. Senadora. Muy breve, presidente, gracias. Solamente quería preguntarle al superintendente su opinión respecto del proyecto, en cómo afecta... se ha tenido la oportunidad de revisarlo a fondo, pero básicamente cómo afecta el trabajo que usted nos describe que están haciendo, sobre todo por el tiempo,
Esto, si nosotros como comisión siguiéramos adelante con esto sin esperar que ustedes resuelvan el tener toda la información que están buscando, si afecta negativa, positivamente, ¿cómo lo ve usted? Bueno, no quería referirme al fondo, digamos, de esto, porque efectivamente, como estamos generando, estamos modelando, entonces no podría decir si es positivo o negativo, digamos. O sea, porque ahí después viene la pregunta de la magnitud del efecto, ¿no? Y eso es complejo decirlo en el escenario como lo he explicado anteriormente. ¿Usted preferiría terminar posterior, su trabajo antes de opinar? Sí. O sea, no de legislar, sino que de dar una opinión respecto de dichos efectos. ¿Antes de que usted tuviera esa información para usted perjudicial? Siempre se... No, para nada, no, no. O sea, el Congreso tiene plena facultad para eso, no hay problema. Muchas gracias, superintendente. A ver, ¿les parece que escuchemos ahora, muchas gracias, superintendente, al director del Instituto de Salud Pública, Héctor Sánchez? Ojalá nos permitan prorrogar por algunos minutos la sesión para escuchar a Héctor Sánchez también y a Manuel Nostroza, el director del Instituto de Salud Pública. Ahí está. Don Héctor, le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Un placer saludarlo y por su intermedio a todos los señores senadores, al señor superintendente y al señor director de FONASA. Yo quiero plantear tres temas, ojalá lo más breve posible. El primero, señalar de que efectivamente la crisis que están viviendo las ISAPRES es una crisis bastante terminal, que se viene generando desde hace muchos años y que en definitiva tiene múltiples orígenes. El primer origen tiene que ver con el modelo de organización, el modelo de negocio, el modelo de atención que utiliza la ISAPRE y que es inflacionario, como se ha señalado. Y esa situación hay que tenerla presente, por lo tanto aquí hay un problema estructural. Y ese problema estructural no se va a resolver con esta reforma constitucional que ustedes están presentando, ni con ninguna modificación que sea parcial, sino que con una reforma profunda del sistema de ISAPRE. La segunda razón tiene que ver también con la pandemia y tiene que ver con la legislación que se aprobó de no reajuste de precios el año 2020, ¿ya? Y que en definitiva produce una pérdida acumulada en los últimos dos años del orden de los 300.000 millones, ¿ya? Que en definitiva netea todas las utilidades que pudiera haber tenido el sistema en relación a lo que preguntaba el senador Durresti, ya en los últimos 10 años. Por lo tanto, la situación financiera del sistema está hoy día en una situación bastante crítica. La tercera explicación es que todas las reformas que debieron haberse hecho al sistema ISAPRE, no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, frente a esa situación hay un debe que en definitiva se tiene que abordar para que se resuelvan los problemas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la situación financiera del sistema hoy día es crítica y es urgente. Por lo tanto, desde esa perspectiva también hay que tener claridad de que estamos frente a una situación coyuntural, ya que es crítica y que se termina de hacer más crítica con el dictamen de la Corte Suprema, que tiene dos grandes implicancias financieras. Por un lado, tiene la implicancia financiera respecto de que se tiene que aplicar una tabla de riesgo, ¿ya? A contratos que ya están firmados, que están acordados y que está definido su precio. Y que, por lo tanto, en definitiva, lo que se está cambiando es la naturaleza del contrato, ya de una cantidad de personas que es bastante numerosa y que son todos aquellos contratos que se firmaron con anterioridad al año 2020, a abril del 2020. Por lo tanto, todos esos contratos se firmaron bajo ciertas condiciones en cuanto a tabla de riesgo, ya, y una tabla de riesgo dinámica, que es la otra característica que hay que tener presente. Y se cambian en forma retroactiva ya todos esos contratos por una tabla de riesgo que no es dinámica, sino que es permanente, y que en definitiva fija de alguna manera esa variable en el precio. Y por lo tanto queda todo ajustándose, todo posible de ajustarse a través de la prima base. Por lo tanto, ese es como lo segundo.
la urgencia de la solución que es necesario enfrentar. Por lo tanto, creo que yo comparto lo que señala el superintendente, de que esto tiene que ser muy prudente, tiene que ser muy responsable, pero también es urgente, en términos de que es necesario darle una respuesta lo antes posible. Ese es como el segundo elemento. El tercer elemento que creo que hay que tener en cuenta es que, en definitiva, o esta solución se hace por vía administrativa, es decir, a través de la superintendencia y de la resolución y de la interpretación que tenga que hacer del fallo del superintendente, lo cual puede significar que tenga algunas restricciones, digamos, respecto de la aplicación del fallo, ya salvo que se consulte por algún mecanismo a la Corte de cuál es la amplitud de interpretación que pueda tener el superintendente para que pueda aplicar este fallo, pero que en definitiva, cualquiera sea la forma que se aplique el fallo, aquí hay dos caminos. El camino de que si se aplica el fallo en la forma estricta, en la forma restrictiva, ya lo que vamos a tener es que en el corto plazo, en el muy corto plazo, vamos a tener la quiebra del sistema. Y la quiebra del sistema tiene tres efectos, a mi juicio, muy importantes. El primero es que esto es como un juego de palitroques. Aquí no solo caen las ISAPRES, sino que caen muchos prestadores. Y se ha hablado solo de las clínicas, pero hay más de 1,000 prestadores institucionales a lo largo del país, ya, y que son pequeños y medianos prestadores de servicios de salud. Y hay más de 250,000 trabajadores que están en este sistema. Por lo tanto, el impacto que puede tener a nivel de prestadores, no estoy considerando a los médicos en esta cuenta, por lo tanto, desde esa perspectiva, el impacto que puede tener es muy importante. Lo segundo, el segundo impacto que tendría una aplicación equivocada del fallo, no en términos de su interpretación, sino que en términos de los efectos que puede producir, es básicamente respecto a los afiliados. Los afiliados, de producirse la quiebra del sistema, los afiliados quedan descubiertos. Y los afiliados tienen que pasar por ley a FONASA, porque el paso intermedio de una intervención ya para que pueda licitarse la cartera en este escenario en que prácticamente la crisis es de la industria, no es de UNISAPRE en particular. La ley nunca se puso en el escenario de que hubiera una crisis de toda la industria. Ya no va a haber posibilidad de que existan licitación de cartera, por lo tanto, toda la cartera va a FONASA. Y esto implica que FONASA va a tener que recibir cualquiera sea el mecanismo. Sé que hay leyes que andan dando vuelta respecto a la creación de un plan E por ahí, o al plan D, digamos, pero van a tener que recibir 3.3 o 3.5 millones de personas en un plazo muy breve. Y a continuación, en definitiva, ya estas personas están bajo coberturas que son distintas a las de FONASA y, por lo tanto, habría que ver, ¿no es cierto?, cómo se va a hacer esa situación y si, en definitiva, hay interés de que las personas mantengan sus coberturas, eso significa que puede generarse un tremendo gasto fiscal. Y esa es otra variable que hay que tener en cuenta. Y uno de los elementos que hay que tener presente es que esta crisis no se puede resolver con mayor gasto fiscal. Ya, esta crisis se tiene que resolver con el financiamiento que tienen las ISAPRES y con una forma de aplicar el fallo que en definitiva permita ya de que esto no se traduzca en un mayor gasto fiscal. Y si esto implica que se trasladan a FONASA y hay que mantener cobertura, porque lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con más de 300,000 personas que hoy día están en tratamiento en el sistema ISAPRE, con prestaciones de alto costo y que, en definitiva, si pasan a FONASA en forma automática, FONASA tiene dos caminos, o aplica sus planes, que son normales, con los reembolsos que tiene FONASA, o si no, en su defecto, tendría que entrar a financiar las diferencias, y eso significa gasto fiscal, porque los planes no van a permitir financiar esta situación. Dado que FONASA quiere mantener las coberturas en la forma en que hoy día los beneficiarios lo tienen, significa que FONASA entra en otro nivel de gasto de administración y se hace cargo de una cartera, aunque se traspasara el 7% de los adicionales que pagan los afiliados, se traduciría, ¿cierto?, en trasladar una cantidad muy importante de contratos, miles de contratos, de personas, ¿no es cierto?, cuyos contratos ya parten desfinanciados.
Por lo tanto, desde esa perspectiva estamos frente a un problema no menor. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que, en definitiva, para poder resolver este problema, ya es necesario avanzar en dos direcciones. Y aquí entro un poco a lo que ustedes están haciendo. Avanzar en dos direcciones. La dirección número uno es resolver la crisis. Es resolver la crisis para que no se suspenda la gestión de los planes y no se suspenda la continuidad de beneficios de las personas. Eso es como lo más importante. Y en segundo lugar, del tiempo para que en un plazo razonable se entre a las reformas estructurales del sistema. Sin reformas estructurales del sistema, en el muy corto plazo, este sistema no es viable. Por las razones que se han comentado a lo largo de esta mañana ya, y en otras reuniones, ¿no es cierto? Este sistema no es viable si no se le incorporan reformas importantes y que tienen que ver y va a seguir judicializado. Si no se resuelven en forma categórica los temas de fijación de precios, si no se resuelven en forma categórica el tema de las tablas de riesgo, el tema de la selección al ingreso, el tema de la compensación de riesgo al interior de la ISAPRE, el establecimiento de un plan garantizado de salud, a lo menos. Son elementos fundamentales que tienen que resolverse en el mediano y en el largo plazo. Y finalmente, ya tenemos que hacer una separación muy clara, y creo que el proyecto que ustedes están analizando la hace en términos de resolver el problema en lo coyuntural y resolver el problema en el mediano y largo plazo. Sin embargo, yo creo que en el tema coyuntural hay que hacerse cargo en este proyecto de cómo se resuelve la crisis que se va a generar con el dictamen de la Corte Suprema respecto de la prima GES, porque a mí no me cabe duda de que el dictamen de la Corte Suprema respecto de la prima GES, que eso va a ser probablemente en uno o en dos meses más, ya va a ser en la misma línea de este dictamen y nos vamos a ver abocados a otra crisis financiera, que va a ser probablemente de similares magnitudes de las que estamos viviendo. Ya. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nuevamente el sistema entra en jaque y nuevamente vamos a tener que ver emergencias. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría, el camino que se está explorando de una reforma constitucional o de un proyecto de ley que patrocine el Ejecutivo, que podría ser el otro camino, que tiene la ventaja de que necesita menos quórum, ya de una reforma constitucional, de los 4/7, perfectamente podría avanzarse en una solución siempre y cuando existiera el acuerdo político y existiera el piso político para que este problema legislativo se resolviera en el muy corto plazo. Y si eso no es posible asegurarlo, ya estamos frente a un problema mayor, porque lo que se puede demorar la tramitación de un proyecto de esta naturaleza podría generar que en el intertanto el sistema quiebre. Y aquí hay que tener presente una situación. Quiebra una ISAPRE, ¿ya? Y probablemente el resto de las ISAPRES van a ir quebrando prácticamente como en un juego palitroque, por una razón muy sencilla, porque esto va a generar restricción del financiamiento de los prestadores, los cuales ya tienen un pasivo de más de 560 mil millones de pesos, ya que excede la garantía. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, tenemos que los bancos van a restringir la renovación de las boletas de garantía. Y no hay que olvidarse que una parte importante, y el superintendente podría precisar la cantidad, una parte importante de la garantía son boletas de garantía. Y si los bancos deciden no renovar las boletas de garantía, inmediatamente las ISAPRES empiezan a quedar fuera respecto de la solvencia en cuanto a el nivel de garantías que exige la ley y capital mínimo que exige la ley. Por lo tanto, esta situación es crítica. Si esta crisis sigue avanzando y no se resuelve en un periodo muy corto, ya yo preveo de que la situación va a llegar en forma masiva a los afiliados, generándose allí una crisis de magnitudes, porque en definitiva nos vamos a encontrar con 1.400.000 personas que son los mayores de 60 años y los que tienen preexistencia, que no van a tener acceso a seguros complementarios, que no van a tener acceso a otras ISAPRES si es que quedaran algunas vivas, y que no van a tener acceso a resolver el problema en forma racional. Y alternativa número uno, o la financia el Estado o la financian de su bolsillo. Y si la financian de su bolsillo y no están los recursos, se puede producir la discontinuidad de tratamiento y esa situación puede ser muy grave. Yo creo que aquí hay un elemento respecto del proyecto, yo lo revisé, el proyecto constitucional que ustedes están analizando, y que en general yo creo que
con algunas correcciones menores, ya puede resolver muy bien el problema en el corto plazo, siempre y cuando exista los acuerdos políticos y existan las garantías de que este sea un proyecto que se resuelva en el muy corto plazo. En caso contrario, es la superintendencia y es el gobierno el que tienen que entrar a resolver el problema, ya sea la vía Bueno, muchas gracias a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública, y muchas gracias por la valoración de la pertinencia de este proyecto que estamos analizando. Ahora vamos a escuchar unos minutos, sé que estamos terminando, pero por deferencia, porque nos ha acompañado toda la sesión, a Manuel Inostroza, ex superintendente, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio, saludar también a todo el resto de cómo se llama, de los miembros del Senado, al director de FONASA y al superintendente Víctor Torres. Me quiero permitir hacer una presentación muy breve de 10 minutos para poder explicar mi... Voy a tratar de ver si la puedo... A ver si estoy... No sé si se está viendo la presentación, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ahí está? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, muy rápidamente para ir al grano, primero contextualizar algunos números muy rápidamente sobre el sistema actual. Nosotros estamos hoy día gastando $2,600 per cápita, somos el país en América Latina que más gasta, 99,1% del PIB, estamos por sobre el promedio de la OECD, hasta hace 2 o 3 años atrás estábamos por debajo del promedio de la OECD, y como ustedes ven aquí, para sintetizar, tenemos al 79% de la población en FONASA, al 17% de la población en ISAPRE, un 3% en la Fuerza Armada y un 1% que no está asegurado. A continuación, también números muy rápidos, tenemos 15.200.000 personas en FONASA hoy día, 3.300.000 personas en ISAPRE, datos 2021, esto ha bajado un poquito el 2022 por la crisis económica y por lo que estamos viviendo, en 3.200.000 personas. Y la proporcionalidad del financiamiento, el 75% del financiamiento en FONASA es fiscal, ante una pregunta que se hizo delante, y solo el 25% del financiamiento viene de las cotizaciones del 7% de los afiliados al año 2021. En el caso de la ISAPRE es distinto, no hay aporte fiscal, el 100% es pago de cotizaciones, la diferencia es que el 72,5% viene expresamente del 7% y el 27,5% adicional viene de las cotizaciones adicionales voluntarias que pagan los afiliados por su condición de riesgo o por tener o por querer tener un mejor plan. Y el gasto total en el sistema, 11,6 billones en el FONASA, 3 billones aproximadamente en el sistema ISAPRE, de los cuales 9,2 billones se gastan en prestaciones en el FONASA y 1,6 o casi 1,7 billones en licencias médicas versus 2,1 billones en prestaciones en el sistema ISAPRE y casi 1.978.000 millones de pesos en licencias médicas. Aquí detenerme, el gasto en licencias médicas explica de alguna manera también los problemas del sistema privado, porque ya representa el 42% respecto al 7% de la cotización. No obstante, en el FONASA representa el 55% el gasto en licencias médicas respecto al 7% de la cotización. Y si yo tomo como siniestralidad general el gasto en licencias médicas y prestaciones versus los ingresos del 7% solamente, obvio que el sistema ISAPRE está con problemas porque está con un 97,8% de siniestralidad. Aquí, sin considerar los gastos de administración, ya está prácticamente copado uno a uno entre lo que ingresa y lo que gasta, por eso es que si incorporamos los gastos de administración están con pérdida,
Pero si miráramos bajo una lógica similar o comparativamente el gasto sin estabilidad del sector público respecto al 7%, estaría en un 98,1%. Por cierto, que esta siniestralidad no se da porque el aporte fiscal es el que complementa o permite financiar adicionalmente estos gastos. Ahora, vamos a la crisis actual de la ISAPRE. Me voy a saltar esto porque se ha explicado muy bien, lo ha explicado muy bien el superintendente respecto a las causas y los antecedentes legales de los distintos fallos que yo creo que han sido explicados ya in extenso, entonces me lo voy a saltar, pero igual se los dejo después como presentación a la Secretaría de la Comisión Presidente. Lo que sí quisiera centrarme es en el proceso, consecuencia, caída y algunas de las caídas de la ISAPRE y algunas ideas de solución finalmente. En el caso del proceso, yo he señalado que entre enero y febrero podrían generarse, dado que estamos funcionando, como explicaba muy bien el superintendente, con una bicicleta financiera, pero que no estamos respaldando efectivamente con mayor aportes de capital, porque ha sido una decisión de varias compañías no hacer más aportes de capital frente a esta incertidumbre regulatoria, es que alguna de las ISAPRES podría caer en alguna insolvencia entre enero y febrero de este año. Eso significa por ley que se tiene que aplicar un plan de ajuste de contingencia por parte de la superintendencia, pero si no hay recurso, no habría plan de ajuste de contingencia o no hay recursos para resolver, la decisión que vendría a continuación es si la superintendencia puede o no intervenir, porque en la ley se establece que es podrá, por lo tanto es una decisión privativa del superintendente, intervenir o no a las ISAPRES que no resuelvan con un plan de ajuste de contingencia. Y si no se vende la cartera o no se vende el ISAPRE, que son las dos facultades para las cuales se interviene un ISAPRE por parte de la superintendencia, tener que cerrar la cartera y traspasar a los afiliados al FONASA con parte de los elementos que aquí ya se han descrito. Por eso es que yo digo que entre todo el proceso administrativo que se gatilla en una situación que podría partir a fines de enero y durante el mes de febrero, es que probablemente la primera ISAPRE en cerrar o quebrar estaría cerrando formalmente y traspasando los afiliados a FONASA de no mediar una solución antes de este tiempo, entre abril o mayo del próximo año. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo aquí me permito sistematizar algunas de las que se han dicho y agregar otras, poniéndoles número. Primero, hay un efecto estudiado por el Instituto de Salud Pública, les puedo mandar la publicación que se hizo el año pasado, de cómo se afectaría la renta médica, a lo menos en la renta variable de los médicos, en un 35%, y por eso que tenemos la alerta pública, por cierto, del Colegio Médico sobre este punto, entre otras razones. Segundo, dado que el 60% de los ingresos de los prestadores privados hoy día vienen de la ISAPRE, esto es un dato entregado por la propia Asociación de ISAPRE recientemente, nosotros hemos calculado que la caída del poder comprador del sistema ISAPRE sobre los prestadores privados tendría un efecto en generación de desempleo por la menor actividad que esto conlleva, en escenarios que se mueven una pérdida de empleo entre un 11,6%, eso equivale a 37.000 personas desempleadas, o hasta un máximo de un 33%, que equivaldría a 107.000 personas desempleadas hoy día en los más de 1.200 prestadores privados que funcionan de Arica a Punta Arenas. Tercero, no preveemos un incremento en la lista de espera de consultas, porque creemos que los afiliados de ISAPRE van a poder seguir pagando por su bajo costo relativo las consultas de especialidad y algunos exámenes más baratos, pero sí creemos que va a tener un impacto el traslado de los afiliados a FONASA respecto a la lista de espera. Y dependiendo de los escenarios también, básicamente el aumento de las cirugías en listas de espera, que hoy día están en 320.000, se podrían ver incrementado casi en un 10%, 29.000 casos más de espera, hasta en un 71,7%, 296.000 casos más en espera. Y por lo tanto tenemos a los pacientes de FONASA también preocupados de esta crisis sistémica. Se agrega aquí lo que ha señalado Héctor muy bien, el 42,5% de los beneficiarios de ISAPRE, 1.361.000 personas en particular, tienen preexistencia, por lo tanto no van a poder comprar seguros complementarios, y fácilmente si a eso agregamos las rentas más bajas del sistema ISAPRE, que solo pagan el 7%, llegaríamos a un 50% de la cartera que no van a poder comprar seguros complementarios y por lo tanto solo se van a quedar con la cobertura que FONASA les da en la libre elección. Y a eso hay que agregar que normalmente por la siniestralidad estacional tenemos entre un 10 a un 15% de afiliados que están cursando con patologías desde menor gravedad hasta las de mayor gravedad, y ahí están cirugías, crónicos GES, cánceres, trasplantes, diálisis, catastróficos de otra naturaleza, pacientes hospitalizados en UTI, que podrían perder discontinuidad de sus servicios porque al extinguirse el contrato no hay quien pueda seguir pagando en la misma red de prestadores,
porque no había facultad legal para hacer eso, la continuidad de esos tratamientos. Y finalmente, si el gobierno asume la interpretación del fallo con devolución estricta de excedente y las ISAPRES quiebran, al ser excedente y a los excedentes ser parte de la garantía, si esa garantía se activa automáticamente, eso va a desplazar de la garantía que ya hoy día está vigente, aunque sean 800 mil millones de pesos, de los cuales 567 mil son de prestadores, habría que agregarle una nueva garantía que se genera por la interpretación del fallo, y ahí supongamos que son 500 mil millones de pesos de excedentes que se incorporan por la interpretación del fallo, como esas platas no estaban en garantía y las ISAPRES van a quebrar, van a desplazar la garantía prácticamente para pagar esa deuda de excedente y no va a haber recursos para pagar la garantía de los prestadores privados, con la cual la crisis de los prestadores privados se va a agravar aún más de lo que se había considerado. Finalmente, y esto cierro en mi última lámina, presidente, ¿cuáles son las posibilidades de solución? La solución, a mi juicio, desde el inicio, hubiera sido una combinación de elementos que aquí pongo en disposición. Lo primero, la consulta aclaratoria a la CID. Ya sé que el superintendente me replicó en una pregunta que le hice en un seminario pasado, que él, al no ser parte de los juicios, no podría hacer consulta aclaratoria. Yo lo he conversado con varios abogados y exfiscales de la Superintendencia de Salud con los que he tenido la posibilidad de trabajar. Y el hecho de que el fallo involucre a la superintendencia en su implementación es perfectamente una razón plausible para que el superintendente hubiese pedido, y aún creo, a mi juicio, está la posibilidad de hacerlo, alguna interpretación del fallo, poniendo de alguna manera en evidencia las consecuencias que tendría un fallo estricto y literal de la norma, de las cosas que ya he descrito, y por lo tanto ir buscando alguna interpretación más amplia que la que hoy día podría dársele a este fallo. Segundo, está en virtud de eso la circular administrativa de la superintendencia implementando un fallo más razonable, o en su defecto, si no se siente con las atribuciones o la capacidad de hacerlo, con un proyecto de ley, que es la situación que estamos descubriendo ahora, que le da respaldo legal a una interpretación más razonable del fallo. Creo que a continuación, con lo que ha explicado muy bien Héctor Sánchez, y tampoco me quiero argumentar más, un proyecto de ley corta complementario para resolver los problemas estructurales, al menos acotadamente el sistema ISAPRE, sería necesario para la definición de un plan universal del sistema ISAPRE, un fondo de compensación de riesgo que elimine las preexistencias y cautividad del sistema ISAPRE, cambiarle el modelo de atención para hacerlo más barato o costo efectivo, incorporando atención primaria y obligando a tener mecanismos de riesgo no fit for service, que son los que se utilizan en más del 90% y que han generado también estos elementos inflacionarios. Y dejaría, por cierto, para más adelante lo que legítimamente el gobierno en su oportunidad considere como reforma estructural del sistema de salud, incluso incluyendo la posibilidad de eliminar la ISAPRE, pero hacerlo de manera ordenada en un periodo de probablemente 3, 4, 5 años y no de manera crítica como hoy día se estaría generando. Y mis observaciones finales al proyecto en cuestión son básicamente estas cuatro, presidentes y senadores. La primera es que la circular 343 habla de que la tabla de factores de riesgo que se legitimó en el fallo de la Corte Suprema se puede modificar legalmente o administrativamente cada 5 años. Por lo tanto, habría que hablar en el proyecto de ley no de la tabla, sino que de la tabla o de otra construida por la Superintendencia de Salud en los mismos términos, porque si no quedaría pétrea esta circular y no la que por la propia circular de la Superintendencia podría modificarse cada 5 años. Segundo, la tabla de la circular se aplica de ingreso y salida cuando corresponde, y no solo de ingreso como está en el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque cuando un afiliado, por ejemplo, se muere o una carga deja de ser carga y pasa a ser cotizante, al salir del plan hay que calcular el valor de salida, no solo el valor de entrada, para que el resto de las personas en el grupo sigan pagando el valor que no corresponda de la persona que salió. Y por lo tanto en la ley habría que ponerlo como de ingreso y salida y no solo de ingreso como hoy día está establecido. Finalmente, la pregunta que habría que hacerse es si el legislador o ustedes cuando pensaron en el proyecto estaban pensando en el precio base de cada plan o en el precio base de cada contrato. Hago la pregunta porque no es lo mismo el efecto. Hoy día al interior de cada plan de salud hay miles de personas, o pueden haber 2 personas o 500 personas, y supuestamente todas enfrentan un precio base común para un único plan, así está en la ley. Pero como ha habido fallos de la Corte Suprema en respecto a los precios base, históricamente entre el 2010 y 2020, hay gente que le han congelado todos los años los precios base, por lo tanto los precios base ya son distintos,
y no solo son iguales para un mismo plan, sino que son distintos para cada contrato, y eso es algo que ustedes debieran resolver en la discusión legislativa del proyecto. Y por último, creo que a mi juicio, si este es un proyecto que va en la vía de resolver legalmente el problema, había que aprovechar esta oportunidad también para legislar sobre el tema de las primajes, porque podría ser que resolvemos legalmente el problema del fallo que genera la Corte Suprema con la tabla de factores, pero a 2-3 meses más vamos a tener el problema de la judicialización y un eventual nuevo supremazo en la primajez, y por lo tanto probablemente podríamos prever legislativamente una solución que nos permita resolver ahora todos los eventuales problemas y no estar con posterioridad buscando otra solución. Esos son mis comentarios y agradezco la invitación que me ha hecho la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a don Manuel Hinostroza y muchas gracias a don Héctor Sánchez. También pedirles disculpas que les dejamos tan poco tiempo para exponer, pero como era previsible, se iban a concentrar las preguntas en el superintendente de salud, Víctor Torres. Si nos pueden hacer llegar la presentación, sería muy útil. Solo recordar que este es un proyecto de reforma constitucional. Nosotros los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de ley y hay muchos temas que debieran quedar regulados en la ley. Entiendo que hay, senador Castro, un proyecto en la Comisión de Salud que se está a la espera de indicaciones del Ejecutivo. Lo más propio sería aprovechar ese espacio probablemente para ver esas indicaciones. Pero nosotros, desde el punto de vista del derecho a la igualdad y a la no discriminación arbitraria en la determinación de las tarifas de los planes de salud, es que hemos presentado este proyecto de reforma constitucional, dado, insisto, el llamado, entre otros, del Colegio Médico, de hacernos cargo del problema, ¿no? Y quiero agradecer las palabras del director ejecutivo del Instituto de Salud Pública, don Héctor Sánchez, en el sentido de valorar la pertinencia del proyecto y que estemos poniendo este tema sobre la mesa. Senador Castro. Solo agregar brevemente, presidente, que en la Comisión de Salud, que hemos escuchado a todos los actores del sistema, nos parece perentorio que el gobierno patrocine una ley corta lo antes posible que permita no hacer un rescate de la industria, sino un rescate de los afiliados. Dado que es evidente que nadie desea que los afiliados tengan que ir a FONASA en las condiciones que hoy día están las listas de espera y las condiciones de atención. Por lo tanto, si se dan condiciones para que de aquí a fin de mes hubiese algún anuncio, ojalá haya prosperado la mesa de trabajo hoy día a esta hora que sigue entre las ISAPRES y el Ministerio de Salud, y se genera una transición pactada, razonable, que permita no solo ir hacia el futuro a seguros complementarios, que ya toda la industria lo sabe, sino que cautelar los planes que han contratado los clientes, que son gente de clase media, gente de distintos sectores de la sociedad, que no pueden sentirse indefensos el día de mañana si se dan los escenarios catastróficos de quiebra o cierre de alguna de las ISAPRES. Yo me parece que ahí está el escenario legislativo que hay que colocar. Yo no conozco el detalle del proyecto, lo voy a revisar, el de los senadores mocionantes, pero creo que este es un tema de alta sensibilidad y que hace al fondo de lo que se ha anunciado por el Ejecutivo, que es la reforma de la salud para este año. Esos son los titulares que se han puesto en el programa del Ejecutivo, pero creo que esto es esencial resolverlo antes, porque está íntimamente ligado al destino de las ISAPRES, el destino de las clínicas y el rol de FONASA como asegurador público. Gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, senador Castro. Agradecer también la presencia del director nacional de FONASA. Nos hubiera encantado escucharlo, él vino invitado por el senador Castro. No sé si tenemos algunos minutos para escucharlo. Yo sé que tenemos otras comisiones, pero si no, fijar otra sesión para poder escucharlo. Senador Gailea. Gracias, presidente. Yo sí, creo que ya va a ser medio imposible porque tenemos otras cosas, pero encantado de escucharlo en otra oportunidad. Pero quería hacerme eco de lo que señaló el senador Castro recién. Me hubiera encantado que hubiera podido venir la ministra de Salud, porque es el Ejecutivo el que tiene aquí el sartén por el mango. Ellos son los que tienen que proponer algo, sea ley corta, sea vía interpretaciones, sea, pero nadie puede mirar para el lado cuando hay cerca de 3 millones de chilenos afectados.
convive en el sistema público del sector privado, va a seguir conviviendo el sector público en el sector privado, el porcentaje de camas que hay en el sector privado, de prestadores, de todo tipo, de, no, esto no se puede dejar caer así como así. Y quiero aclarar también de que aquí las ISAPRES, por lo menos hasta donde yo lo he visto, no están pidiendo plata, no están pidiendo ni un peso. Simplemente lo que se pide es reglas del juego claras de que hagan viable al sector o al prestador privado en el sector de la salud. Eso es todo lo que se busca. Ya lo han dicho los expositores, hay que resolver el tema, este modelo como inflacionario, bueno, hay que resolverlo. Los planes básicos, siempre se ha dicho, tiene que haber un plan básico universal que corra para todos, un seguro, en fin. Pero bueno, esto hay que resolverlo de una vez por todas y nadie puede mirar para el lado. Así que ojalá en una próxima sesión tengamos la posibilidad de que venga la ministra, porque es el Ejecutivo el que tiene que dar señales claras y señales urgentes. Me impresionó los plazos que se estiman en los cuales puede caer alguna ISAPRE. Y yo estoy de acuerdo, esto es una, es como un castillo de naipes. Cae uno y empieza una seguidilla en que terminan cayendo todos. Y eso es algo que no podemos permitir en el sector salud de nuestro país, presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, senador Galilea. Lo que podemos hacer, y entendiendo que acordamos el oficio, que creo que es muy pertinente respecto a los resultados, los balances de los últimos 6 años, vamos a citar a una próxima sesión, vamos a invitar nuevamente a la ministra de Salud, yo espero también que haya prosperado el resultado de la mesa de trabajo que hoy día ha liderado la ministra, agradecer el rol proactivo que ha asumido el superintendente, no solamente en aclarar todas estas dudas, que son temas muy técnicos, son temas muy, muy áridos, donde el margen de discrecionalidad que tiene el superintendente es bastante reducido, que aplicar la ley, aplicar un fallo, además, de la Corte Suprema, valorar esta nota explicativa sobre el pasivo contingente que puede tener un efecto en evitar una situación de insolvencia. Ahí yo creo que hay un rol proactivo muy importante de entender la magnitud de lo que estamos hablando en términos de salud y haciéndose cargo un poco de la prevención que hacía el ex superintendente Manuel Inostroza. Así que muchas gracias a todos nuestros invitados por habernos ilustrado en un tema que no es del giro de la Comisión de Constitución, pero está en la Constitución el derecho a la no discriminación arbitraria, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, y esta Comisión de Constitución no puede ser ajeno a esa discusión. Así que muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. En la próxima sesión sí vamos a citar a votar en general y en particular, porque es un proyecto de artículo único. Muchas gracias.